Más textos disponibles en Simba. Y. Santiago de Galicia ha sido uno de los santuarios del mundo, y las almas todavía guardan allí los ojos atentos para el milagro. 2. Una tarde, mi hermana Antonia me tomó de la mano para llevarme a la catedral. Antonia tenía muchos años más que yo, era alta y pálida, con los ojos negros y la sonrisa un poco triste. Murió siendo yo niño, pero como recuerdo su voz y su sonrisa y el hielo de su mano cuando me llevaba por las tardes a la catedral. Sobre todo, recuerdo sus ojos y la llama luminosa y trágica con que miraban a un estudiante que paseaba en el atrio, embosado en una capa azul. Aquel estudiante a mí me daba miedo. Era alto y senseño, con cara de muerto y ojos de tigre, unos ojos terribles bajo el entrecejo fino y duro. Para que fuese mayor su semejanza con los muertos, al andar le crujían los huesos de la rodilla. Mi madre le odiaba, y por no verle, tenía cerradas las ventanas de nuestra casa, que daban al atrio de las platerias. Aquella tarde recuerdo que paseaba, como todas las tardes, embosado en su capa azul. Nos alcanzó en la puerta de la catedral, y sacando por debajo del emboso su mano de esqueleto, tomó agua bendita y se la ofreció a mi hermana, que temblaba. Antonia le dirige una mirada de súplica, y el murmuro con una sonrisa. Estoy desesperado. 3. Entramos en una capilla donde algunas viejas rezaban las cruces. Es una capilla grande y oscura, con su tarima llena de ruidos bajo la bóveda románica. Cuando yo era niño, aquella capilla tenía para mí una sensación de paz campesina. Me daba un goce de sombra como la copa de un viejo castaño, como las parras delante de algunas puertas, como una cueva de ermitaño en el monte. Por las tardes siempre había corro de viejas rezando las cruces. Las voces, fundidas en un murmullo de fervor, abríanse bajo las bóvedas y parecían iluminar las rosas de la vidriera como el sol poniente. Sentíase un vuelo de oraciones glorioso y gangoso, y un sordo arrastrarse sobre la tarima, y una campanilla de plata agitada por el niño acolito, mientras levanta su vela encendida sobre el hombro del capellán, que deletrea en su breviario la pasión. Oh, capilla de la corticela, cuando esta alma mía, tan vieja y tan cansada, volverá a sumergirse en tu sombra balsámica. I.V. Lloviznaba, anochecido, cuando atravesábamos el atrio de la catedral para volver a casa. En el zaguán, como era grande y oscuro, mi hermana debió de tener miedo, porque corre al subir las escaleras, sin soltarme la mano. Al entrar, vimos a nuestra madre que cruzaba la antesala y se desvanecía por una puerta. Yo, sin saber por qué, lleno de curiosidad y de temor, levante los ojos mirando a mi hermana, y ella, sin decir nada, se inclino y me beso. En medio de una gran ignorancia de la vida, adivine el secreto de mi hermana Antonia. Lo sentí pesar sobre mí como pecado mortal, al cruzar aquella antesala donde ahumaba un quinqué de petroleo que tenía el tubo roto. La llama hacia dos cuernos, y me recordaba al diablo. Por la noche, acostado y a oscuras, esta semejanza se agrandó dentro de mí sin dejarme dormir, y volvió a turbarme otras muchas noches. V. Siguieron algunas tardes de lluvia. El estudiante paseaba en el atrio de la catedral durante los escampos, pero mi hermana no salía para rezar las cruces. Yo, algunas veces, mientras estudiaba mi lección en la sala llena con el aroma de las rosas marchitas, entornaba una ventana para verle. Paseaba solo, con una sonrisa crispada, y al anochecer su aspecto de muerto era tal, que daba miedo. Yo me retiraba temblando de la ventana, pero seguía viéndole, sin poder aprenderme la lección. En la sala grande, cerrada y sonora, sentía su andar con crujir de canillas y choquezuelas. Maullaba el gato tras de la puerta, y me parece a que conformaba su maullido sobre el nombre del estudiante, Máximo Bretal. B. Bretal es un caserío en la montaña, cerca de Santiago. Los viejos llevan allí montera picuda y sayo de estameña, las viejas hilan en los establos por ser más abrigados que las casas, y el sacristán pone escuela en el atrio de la iglesia. Bajo su palmeta, los niños aprenden la letra procesal de alcaldes y escribanos, salmodeando las escrituras forales de una casa de mayorazgos ya deshecha. Máximo Bretal era de aquella casa. Vino a Santiago para estudiar teología, y los primeros tiempos, una vieja que vendía miel, trayale de su aldea el pan de borona para la semana, y el tocino. Vivía con otros estudiantes de clérigo en una posada donde solo pagaban la cama. Son estos los seminaristas pobres a quienes llaman codeos. Máximo Bretal ya tenía órdenes menores cuando entro en nuestra casa para ser mi pasante de gramática latina. A mi madre se lo había recomendado como una obra de caridad el cura de Bretal. Vino una vieja con cofia a darle las gracias, y trajo de regalo un azafate de manzanas reinetas. En una de aquellas manzanas dijeron después que debía de estar el hechizo que hechizo a mi hermana Antonia. 7. Nuestra madre era muy piadosa y no creía en agüeros ni brujerías, pero alguna vez lo aparentaba por disculpar la pasión que consumía a su hija. Antonia, por entonces, ya comenzaba a tener un aire del otro mundo, como el estudiante de Bretal. La recuerdo bordando en el fondo de la sala, desvanecida como si la viese en el fondo de un espejo, toda desvanecida, con sus movimientos lentos que parecían responder al ritmo de otra vida, y la voz apagada, y la sonrisa lejana de nosotros, toda blanca y triste, flotante en un misterio crepuscular, y tan pálida, que parece a tener cerco como la luna. Y mi madre, que levanta la cortina de una puerta, y la mira, y otra vez se aleja sin ruido. 8. Volvían las tardes de sol con sus tenues oros, y mi hermana, igual que antes, me llevaba a rezar con las viejas en la capilla de la corticela. Yo temblaba de que otra vez se apareciese el estudiante y alargase a nuestro paso su mano de fantasma, goteando agua bendita. Con el susto miraba a mi hermana, y veía temblar su boca. Máximo Bretal, que estaba todas las tardes en el atrio, al acercarnos nosotros desaparecía, y luego, al cruzar las naves de la catedral, le veíamos surgir en la sombra de los arcos. Entrábamos en la capilla, y él se arrodillaba en las gradas de la puerta besando las losas donde acababa de pisar mi hermana Antonia. Quedaba allí arrodillado como el bulto de un sepulcro, con la capa sobre los hombros y las manos juntas. Una tarde, cuando salíamos, vi su brazo de sombra alargarse por delante de mí y enclavijar entre los dedos un pico de la falda de Antonia. Estoy desesperado. Tienes que oírme, tienes que saber cuánto sufro. Ya no quieres mirarme. Antonia murmuró, blanca como una flor. Déjeme usted, don Máximo. No te dejo, tú eres mía, tu alma es mía, el cuerpo no lo quiero, ya vendrá por él la muerte. Mírame, que tus ojos se confiesen con los míos. Mírame. Y la mano de cera tiraba tanto de la falda de mi hermana, que la desgarro. Pero los ojos inocentes se confesaron con aquellos ojos claros y terribles. Yo, recordándolo, lloré aquella noche en la oscuridad, como si mi hermana se hubiera escapado de nuestra casa. Y X. Yo seguía estudiando mi lección de latín en aquella sala, llena con el aroma de las rosas marchitas. Algunas tardes, mi madre entraba como una sombra y se desvanecía en el estrado. Yo la sentía suspirar hundida en un rincón del gran sofá de damasco carmesí y percibía el rumor de su rosario. Mi madre era muy bella, blanca y rubia, siempre vestida de seda, con guante negro en una mano, por la falta de dos dedos, y la otra, que era como una camelia, toda cubierta de sortijas. Esta fue siempre la que besamos nosotros y la mano con que ella nos acariciaba. La otra, la del guante negro, solía disimularla entre el pañolito de encaje, y sólo al santiguar se la mostraba entera, tan triste y tan sombria sobre la albura de su frente, sobre la rosa de su boca, sobre su seno de Madonna Lita. Mi madre rezaba sumida en el sofá del estrado, y yo, para aprovechar la raya de luz que entraba por los balcones entornados, estudiaba mi latín en el otro extremo, abierta la gramática sobre uno de esos antiguos veladores con tablero de damas. Apenas se veía en aquella sala de respeto, grande, cerrada y sonora. Alguna vez, mi madre, saliendo de sus rezos, me decía que abriese más el balcón. Yo obedecía en silencio, y aprovechaba el permiso para mirar al atrio, donde seguía paseando el estudiante, entre la bruma del crepúsculo. De pronto, aquella tarde, estando mirándolo, desapareció. Volví a salmodiar mi latín, y llamaron en la puerta de la sala. Era un fraile franciscano, hacia poco llegado de Tierra Santa. X. El padre Bernardo en otro tiempo había sido confesor de mi madre, y al volver de su peregrinación no olvido traerle un rosario hecho con huesos de olivas del monte Oliveto. Era viejo, pequeño, con la cabeza grande y calva. Recordaba los santos románicos del pórtico de la catedral. Aquella tarde era la segunda vez que visitaba nuestra casa, desde que estaba devuelto a su convento de Santiago. Yo, al verle entrar, dejé mi gramática y corrí a besarle la mano. Quedé arrodillado mirándole y esperando su bendición, y me pareció que hacia los cuernos. Ay, cerré los ojos, espantado de aquella burla del demonio. Con un escalofrio comprendí que era acechanza suya, y como aquellas que traían las historias de santos que yo comenzaba a leer en voz alta delante de mi madre y de Antonia. Era una acechanza para hacerme pecar, parecida a otra que se cuenta en la vida de San Antonio de Padua. El padre Bernardo, que mi abuela diría un santo sobre la tierra, se distrajo saludando a la oveja de otro tiempo, y olvidó formular su bendición sobre mi cabeza trasquilada y triste, con las orejas muy separadas, como para volar. Cabeza de niño sobre quien pesan las lúgubres cadenas de la infancia, el latín de día, y el miedo a los muertos, de noche. El fraile habló en voz baja con mi madre, y mi madre levantó su mano del guante. Sal de aquí, niño. Sí. Basilisa la Galinda, una vieja que había sido nodriza de mi madre, se agachaba atrás de la puerta. La vi y me retuvo del vestido, poniéndome en la boca su palma arrugada. No grites, picarito. Yo la miré fijamente porque le hallaba un extraño parecido con las gargolas de la catedral. Ella, después de un momento, me empujó con blandura. Vete, neno. Sacudi los hombros para desprenderme de su mano, que tenía las arrugas negras como tiznes, y quede a su lado. Oyase la voz del franciscano, se trata de salvar un alma. Basilisa volvió a empujarme. Vete, que tú no puedes oír. Y toda encorvada metía los ojos por la rendija de la puerta. Me agaché cerca de ella. Ya solo me dijo estas palabras. No recuerdes más lo que oigas, picarito. 12. Yo me puse a reír. Era verdad que parecía una gárgola. No podía saber si perro, si gato, si lobo. Pero tenía un extraño parecido con aquellas figuras de piedra, asomadas o tendidas sobre el atrio, en la cornisa de la catedral. Se oía conversar en la sala. Un tiempo largo la voz del franciscano. Esta mañana fue a nuestro convento un joven tentado por el diablo. Me contó que había tenido la desgracia de enamorarse, y que desesperado, quiso tener la ciencia infernal. Siendo la medianoche, había impetrado el poder del demonio. El ángel malo se le apareció en un vasto arenal de ceniza, lleno con gran rumor de viento, que lo causaban sus alas de murciélago, al agitarse bajo las estrellas. Se oye un suspiro de mi madre. ¡Ay Dios! Proseguía el fraile. Satanás le dijo que le firmase un pacto y que le haría feliz en sus amores. Dudo el joven, porque tiene el agua del bautismo que hace a los cristianos, y le alejo con la cruz. Esta mañana, amaneciendo, llego a nuestro convento, y en el secreto del confesonario me hizo su confesión. Le dije que renunciase a sus prácticas diabólicas, y se negó. Mis consejos no bastaron a persuadirle. Es un alma que se condenara. Otra vez gimió mi madre. Prefería muerta a mi hija. Y la voz del fraile, en un misterio de terror, proseguía. Muerta ella, acaso el triunfase del infierno. Viva, quizás se pierdan los dos. No basta el poder de una pobre mujer como tú para luchar contra la ciencia infernal. Sollozo soy mi madre, y la gracia de Dios. Hubo un largo silencio. El fraile debía de estar en oración, meditando su respuesta. Basilisa la Galinda me tenía apretado contra su pecho. Se oyeron las sandalias del fraile y la vieja me aflojó un poco los brazos para incorporarse y huir. Pero quedo inmóvil, retenida por aquella voz que luego sonó. La gracia no está siempre con nosotros, hija mía. Mana como una fuente y se seca como ella. Hay almas que solo piensan en su salvación, y nunca sintieron amor por las otras criaturas. Son las fuentes secas. Dime, qué cuidado sintió tu corazón al anuncio de estar en riesgo de perderse un cristiano. ¿Qué haces tú por evitar ese negro concierto con los poderes infernales? Negarle tu hija para que la tenga de manos de Satanás. Grito, mi madre. Más puede el divino Jesús. Y el fraile replicó con una voz de venganza. El amor debe ser por igual para todas las criaturas. Amar al padre, al hijo, o al marido, es amar figuras de lodo. Sin saberlo, con tu mano negra también azotas la cruz como el estudiante de Bretal. Debía tener los brazos extendidos hacia mi madre. Después se oye un rumor como si se alejase. Basilisa escapó conmigo, y vimos pasar a nuestro lado un gato negro. Al padre Bernardo nadie le vio salir. Basilisa fue aquella tarde al convento, y vino contando que estaba en una misión, a muchas leguas. 13 como la lluvia azotaba los cristales y como era triste la luz de la tarde en todas las estancias. Antonia borda cerca del balcón, y nuestra madre, recostada en el canape, la mira fijamente, con esa mirada fascinante de las imágenes que tienen los ojos de cristal. Era un gran silencio en torno de nuestras almas, y solo se oye el péndulo del reloj. Antonia quedó una vez soñando con la aguja en alto. Ala en el estrado suspiro nuestra madre, y mi hermana agito los párpados como si despertase. Tocaban entonces todas las campanas de muchas iglesias. Basilisa entró con luces, miró detrás de las puertas y puso los tranqueros en las ventanas. Antonia volvió a soñar inclinada sobre el bordado. Mi madre me llamó con la mano, y me retuvo. Basilisa trajo su rueca, y sentóse en el suelo, cerca del canape. Yo sentía que los dientes de mi madre hacían el ruido de una castañeta. Basilisa se puso de rodillas mirándola, y mi madre gimió. Echa el gato que araña bajo el canape. Basilisa se inclinó. ¿Dónde está el gato? Yo no lo veo. Y tampoco lo sientes. Replico la vieja, golpeando con la rueca. Tampoco lo siento. Grito mi madre. Antonia, Antonia. Ay, diga, señora. ¿En qué piensas? En nada, señora. Tú oyes como araña el gato. Antonia escucha un momento, ya no araña. Mi madre se estremeció toda. Araña delante de mis pies, pero tampoco lo veo. Crispaba los dedos sobre mis hombros. Basilisa quiso acercar una luz, y se le apagó en la mano bajo una ráfaga que hizo batir todas las puertas. Entonces, mientras nuestra madre gritaba, sujetando a mi hermana por los cabellos, la vieja, provista de una rama de olivo, se puso a rociar agua bendita por los rincones. 14. Mi madre se retiró a su alcoba, sonó la campanilla y acudió corriendo Basilisa. Después, Antonia abrió el balcón y miró a la plaza con ojos de sonambula. Se retiro andando hacia atrás, y luego escapó. Yo quedé solo, con la frente pegada a los cristales del balcón, donde moría en luz de la tarde. Me pareció oír gritos en el interior de la raza, y no osé moverme, con la vaga impresión de que eran aquellos gritos algo que yo debía ignorar por ser niño. Y no me movía del hueco del balcón, devanando un razonar medroso y pueril, todo confuso con aquel nebuloso recordar de reprensiones bruscas y de encierros en una sala oscura. Era como envoltura de mi alma, esa memoria dolorosa de los niños precoces, que con los ojos agrandados oyen las conversaciones de las viejas y dejan los juegos por oírlas. Poco a poco cesaron los gritos, y cuando la casa quedó en silencio escape de la sala. Saliendo por una puerta encontré a la galinda. No barulles, picarito. Me detuve sobre la punta de los pies ante la alcoba de mi madre. Tenía la puerta entornada, y llegaba de dentro un murmullo apenado y un gran olor de vinagre. Entré por el entorno de la puerta, sin moverla y sin ruido. Mi madre estaba acostada, con muchos pañuelos a la cabeza. Sobre la blancura de la sabana destacaba el perfil de su mano en el guante negro. Tenía los ojos abiertos, y al entrar yo los giro hacia la puerta, sin remover la cabeza. Hijo mío, espantame ese gato que tengo a los pies. Me acerqué, y salto al suelo un gato negro, que salió corriendo. Basilisa la Galinda, que estaba en la puerta, también lo vio, y dijo que yo había podido espantarlo porque era un inocente. 15. Y recuerdo a mi madre un día muy largo, en la luz triste de una habitación sin sol, que tiene las ventanas entornadas. Está inmóvil en su sillón, con las manos en cruz, con muchos pañuelos a la cabeza y la cara blanca. No habla, y vuelve los ojos cuando otros hablan, y mira fija, imponiendo silencio. Es aquel un día sin horas, todo en penumbra de media tarde. Y este día se acaba de repente, porque entran con luces en la alcoba. Mi madre está dando gritos. Ese gato, ese gato, arrancármelo, que se me cuelga a la espalda. Basilisa la galinda vino a mí, y con mucho misterio me empujo hacia mi madre. Se agacho y me hablo al oído, con la barbeta temblona, rozándome la cara con sus lunares de pelo. Cruza las manos. Yo crucé las manos, y Basilisa me las impuso sobre la espalda de mi madre. Me acoso después en voz baja. ¿Qué sientes, Neno? Responde asustado, en el mismo tono que la vieja. Nada. No siento nada, Basilisa. No sientes como lumbre. No siento nada, Basilisa. Ni los pelos del gato. Nada. Y rompe a llorar, asustado por los gritos de mi madre. Basilisa me tomo en brazos y me saco al corredor. Ay, picarito, tú has cometido algún pecado, por eso no pudiste espantar al enemigo malo. Se volvió a la alcoba. Quedé en el corredor, lleno de miedo y de angustia, pensando en mis pecados de niño. Seguían los gritos en la alcoba, e iban con luces por toda la casa. 16. Después de aquel día tan largo, es una noche también muy larga, con luces encendidas delante de las imágenes y conversaciones en voz baja, sostenidas en el hueco de las puertas que rechinan al abrirse. Yo me senté en el corredor, cerca de una mesa donde había un candelero con dos velas, y me puse a pensar en la historia del gigante Goliat. Antonia, que pasó con el pañuelo sobre los ojos, me dijo con una voz de sombra: ¿Qué haces ahí? Nada. ¿Por qué no estudias? La mire asombrado de que me preguntase por qué no estudiaba, estando enferma nuestra madre. Antonia se alejó por el corredor y volvió a pensar en la historia de aquel gigante pagano que pudo morir de un tiro de piedra. Por aquel tiempo, nada admiraba tanto como la destreza con que manejo la onda el niño David, hacia propósito de ejercitarme en ella cuando saliese de paseo por la orilla del río. Tenía como un vago y novelesco presentimiento de poner mis tiros en la frente pálida del estudiante de Bretal. Y volvió a pasar Antonia con un bracerillo donde se quemaba espliego. Porque no te acuestas, niño. Y otra vez se fue corriendo por el corredor. No me acosté, pero me dormí con la cabeza apoyada en la mesa. 17. No sé si fue una noche, si fueron muchas, porque la casa estaba siempre oscura y las luces encendidas ante las imágenes. Recuerdo que entre sueños oía los gritos de mi madre, las conversaciones misteriosas de los criados, el rechinar de las puertas y una campanilla que pasaba por la calle. Basilisa la galinda venía por el candelero, se lo llevaba un momento y lo traía con dos velas nuevas que apenas alumbraban. Una de estas veces, al levantar la hacienda encima de la mesa, vi a un hombre en mangas de camisa que estaba cosiendo, sentado al otro lado. Era muy pequeño, con la frente calva y un chaleco encarnado. Me saludo sonriendo, se dormía, estudioso pues basilisa espabilo las velas no te recuerdas de mi hermano picarito entre las nieblas del sueño recordé al señor juan de alberte le había visto algunas tardes que me llevo la vieja a las torres de la catedral el hermano de basilisa cose abajo una bóveda remendando sotanas suspiro la galinda está aquí para avisar los óleos en la corticela yo empecé a llorar y los dos viejos me dijeron que no hiciese ruido se oye la voz de mi madre espantarme ese gato espantar ese gato Basiliza la galinda entra en aquella alcoba, que estaba al pie de la escalera del fallado, y sale con una cruz de madera negra. Murmura unas palabras oscuras, y me santigua por el pecho, por la espalda y por los costados. Después, me entrega la cruz, y ella toma las tijeras de su hermano, esas tijeras de sastre, grandes, y mohosas, que tienen un son de hierro al abrirse. Habemos de libertarla, como pide. Me condujo por la mano a la alcoba de mi madre, que seguía gritando: espantarme ese gato. Espantarme ese gato. Sobre el umbral me aconsejo en voz baja. Llega muy paso y pon la cruz sobre la almohada. Yo quedo aquí en la puerta. Entré en la alcoba. Mi madre estaba incorporada, con el pelo revuelto, las manos tendidas y los dedos abiertos como garfios. Una mano era negra y otra blanca. Antonia la miraba, pálida y suplicante. Yo pasé rodeando, y vi de frente los ojos de mi hermana, negros, profundos y sin lágrimas. Me subí a la cama sin ruido, y puse la cruz sobre las almohadas. Ala en la puerta, toda encogida sobre el umbral, estaba Basilisa la Galinda. Solo la vi un momento, mientras trepe a la cama, porque apenas puse la cruz en las almohadas, mi madre empezó a retorcerse y un gato negro escapó de entre las ropas hacia la puerta. Cerré los ojos y con ellos cerrados, oí sonar las tijeras de Basilisa. Después la vieja llegóse a la cama donde mi madre se retorcia y me sacó en brazos de la alcoba. En el corredor, cerca de la mesa que tenía detrás la sombra enana del sastre, a la luz de las velas, enseñaba dos recortes negros que le manchaban las manos de sangre, y decía que eran las orejas del gato. Y el viejo se pone a la capa, para avisar los santos óleos. 18. Llenóse la casa de olor de cera y murmullo de gente que reza en confuso son. Entró un clérigo revestido, andando de prisa, con una mano de perfil sobre la boca. Se mete a por las puertas guiado por Juan de Alberte. El sastre, con la cabeza vuelta, corretea tieso y enano, arrastra la capa y mece en dos dedos, muy gentil, la gorra por la visera, como hacen los menestrales en las procesiones. Detrás seguía un grupo oscuro y lento, rezando en voz baja. Iba por el centro de las estancias, de una puerta a otra puerta, sin extenderse. En el corredor se arrodillaron algunos bultos, y comenzaron a desgranarse las cabezas. Se hizo una fila que llegó hasta las puertas abiertas de la alcoba de mi madre dentro con mantillas y una vela en la mano estaban arrodilladas antonia y la galinda me fueron empujando hacia adelante algunas manos que salían de los manteos oscuros y volvían prestamente a juntarse sobre las cruces de los rosarios eran las manos armentosas de las viejas que rezaban en el corredor alineadas a lo largo de la pared con el perfil de la sombra pegado al cuerpo en la alcoba de mi madre, una señora llorosa que tenía un pañuelo perfumado, y me pareció toda morada como una Dalia con el hábito nazareno, me tomó de la mano y se arrodilló conmigo, ayudándome a tener una vela. El clérigo anduvo en torno de la cama, con un murmullo latino, leyendo en su libro. Después alzaron las coberturas y descubrieron los pies de mi madre rígidos y amarillentos. Yo comprendí que estaba muerta, y quedé aterrado y silencioso entre los brazos tibios de aquella señora tan hermosa, toda blanca y morada. Sentía un terror de gritar, una prudencia helada, una aridez sutil, un recato perverso de moverme entre los brazos y el seno de aquella dama toda blanca y morada, que inclinaba el perfil del rostro al par de mi mejilla y me ayudaba a sostener la vela funeraria. 19. La galinda vino a retirarme de los brazos de aquella señora, y me condujo al borde de la cama donde mi madre estaba yerta y amarilla, con las manos arrebujadas entre los pliegues de la sabana. me alzo del suelo para que viese bien aquel rostro de cera. Dile adiós, Neno. Dili, adiós, madre mía, más no te veré. Me puso en el suelo la vieja, porque se cansaba, y después de respirar, volvió a levantarme metiendo bajo mis brazos sus manos armentosas. Mírala bien, guarda el recuerdo para cuando seas mayor, besala, neno. Y me doblo sobre el rostro de la muerta, casi rozando aquellos párpados inmóviles, empecé a gritar, revolviéndome entre los brazos de la galinda. De pronto, con el pelo suelto, al otro lado de la cama aparecióse Antonia. Me arrebató a la vieja criada y me apretó contra el pecho sollozando y ahogándose. Bajo los besos acongojados de mi hermana, bajo la mirada de sus ojos enrojecidos, sentí un gran desconsuelo. Antonia estaba yerta, y llevaba en la cara una expresión de dolor extraño y obstinado. Ya en otra estancia, sentada en una silla baja, me tiene sobre su falda, me acaricia, vuelve a besarme sollozando, y luego, retorciéndome una mano, ríe, ríe, ríe. Una señora le da aire con su pañolito. Otra, con los ojos asustados, destapa un pomo, otra entra por una puerta con un vaso de agua, tembloroso en la bandeja de metal. XX. Yo estaba en un rincón, sumido en una pena confusa, que me hacía doler las sienes como la angustia del mareo. Lloraba a ratos y a ratos me distraía oyendo otros lloros. Debía ser cerca de media noche cuando abrieron de par en par una puerta, y temblaron en el fondo las luces de cuatro velas. Mi madre estaba amortajada en su caja negra. Yo entré en la alcoba sin ruido, y me senté en el hueco de la ventana. Alrededor de la caja velaban tres mujeres y el hermano de Basilisa. De tiempo en tiempo el sastre se levantaba y escupía en los dedos para espabilar las velas. Aquel sastre enano y garboso, del chaleco encarnado, tenía no sé qué destreza bufonesca al arrancar el pabilo e inflar los carrillos soplándose los dedos. Oyendo los cuentos de las mujeres, poco a poco fui dejando de llorar. Eran relatos de aparecidos y de personas enterradas vivas. 21. Rayando el día, entro en la alcoba una señora muy alta, con los ojos negros y el cabello blanco. Aquella señora besó a mi madre en los ojos mal cerrados, sin miedo al frío de la muerte y casi sin llorar. Después se arrodilló entre dos cirios, y mojaba en agua bendita una rama de olivo y la sacudía sobre el cuerpo de la muerta. Entro basilisa buscándome con la mirada, y alzo la mano llamándome. Mira la abuela, picarito. Era la abuela, había venido en una mula desde su casa de la montaña, que estaba a siete leguas de Santiago. Yo sentí en aquel momento un golpe de herradura sobre las losas del saguán donde la mula había quedado atada. Era un golpe que parecía resonar en el vacío de la casa llena de lloros. Y me llamo desde la puerta mi hermana Antonia. Niño. Niño. Salí muy despacio, bajo la recomendación de la vieja criada. Antonia me tomo de la mano y me llevo a un rincón. Esa señora es la abuela. En adelante viviremos con ella. Yo suspire. ¿Y por qué no me besa? Antonia quedó un momento pensativa, mientras se enjugaba los ojos. Eres tonto. Primero tiene que rezar por mamá. Rezo mucho tiempo, al fin se levanto preguntando por nosotros, y Antonia me arrastro de la mano. La abuela ya llevaba un pañuelo de luto sobre el crespo cabello, todo de plata, que parecía realzar el negro fuego de los ojos. Sus dedos rozaron levemente mi mejilla, y todavía recuerdo la impresión que me produjo aquella mano de aldeana, áspera y sin ternura. No os hablo en dialecto murió la vuestra madre y ahora la madre lo seré yo. Otro amparo no tenéis en el mundo. Os llevo conmigo porque esta casa se cierra. Mañana, después de las misas, nos pondremos al camino. 22. Al día siguiente mi abuela cerró la casa y nos pusimos en camino para San Clemente de Brandeso. Ya estaba yo en la calle montado en la mula de un montañés que me llevaba delante en el Arson, y hoy en la casa batir las puertas y gritar buscando a mi hermana Antonia no la encontraban, y con los rostros demudados salían a los balcones, y tornaban a entrarse y a correr las estancias vacías, donde andaba el viento a batir las puertas, y las voces gritando por mi hermana. Desde la puerta de la catedral una beata la descubrió desmayada en el tejado. La llamamos y abrió los ojos bajo el sol matinal, asustada como si despertase de un mal sueño. Para bajarla del tejado, un sacristán con sotana y en mangas de camisa saca una larga escalera. Y cuando partíamos, se apareció en el atrio, con la capa revuelta por el viento, el estudiante de Bretal. Llevaba a la cara una venda negra y bajo ella creí ver el recorte sangriento de las orejas rebanadas a Cersen. 23. En Santiago de Galicia, como ha sido uno de los santuarios del mundo, las almas todavía conservan los ojos abiertos para el milagro. Ramón María del Valle, Inclán. Ramón Valle y Peña, Villanueva de Arosa, 28 de octubre de 1866, Santiago de Compostela. 5 de enero de 1936, también conocido como Ramón del Valle, Inclán o Ramón María del Valle, Inclán, fue un dramaturgo, poeta y novelista español, que formó parte de la corriente literaria denominada modernismo en España y se encuentra próximo, en sus últimas obras, a la denominada Generación del 98. Se le considera uno de los autores clave de la literatura española del siglo XX. Novelista, poeta y autor dramático español, además de cuentista, ensayista y periodista. Destaco en todos los géneros que cultivo y fue un modernista de primera hora que satirizó amargamente la sociedad española de su época. Nació en Villanueva de Arosa, Pontevedra, y estudió derecho en Santiago de Compostela, pero interrumpió sus estudios para viajar a México, donde trabajó de periodista en el Correo Español y el Universal. A su regreso a Madrid llevó una vida literaria, adoptando una imagen que parece encarnar algunos de sus personajes. Actor de sí mismo, profesó un auténtico culto a la literatura, por la que sacrificó todo, llevando una vida bohemia de la que corrieron muchas anécdotas. Perdió un brazo durante una pelea. En 1916 visitó el Frente Francés de la Primera Guerra Mundial, y en 1922 volvió a viajar a México. Por su vinculación con el carlismo en 1923 fue nombrado caballero de la Orden de la Legitimidad proscrita por Jaime de Borbón y Borbón, Parma. Respecto a su nombre público y literario, Ramón del Valle. Inclan es el que aparece en la mayoría de las publicaciones de sus obras, así como en los nombramientos y ceses de los cargos administrativos institucionales que tuvo en su vida. El nombre de Ramón José Simón Valle Peña solo aparece en los documentos de la partida de bautismo y del acta de matrimonio. Como Ramón del Valle de la Peña solo firma en las primeras colaboraciones que realiza en su tiempo de estudiante universitario en Santiago de Compostela para Café con Gotas. Semanario Satírico Ilustrado. Con el nombre de Ramón María del Valle Inclán se le encuentra en algunas ediciones de ciertas obras su época modernista, así como en un texto igualmente de su época modernista que responde a una particular autobiografía. No solo el mismo toma a veces este nombre durante esta época literaria, sino que también Rubén darío igualmente así le declama en la balada laudatoria que envía al autor el alto poeta Rubén 1912. Por otra parte, tanto en la firma holografa que aparece en todos sus textos manuscritos, como en el membrete del papel timbrado que utiliza, solo indica Valle, Inclán, Asecas.